El expresidente Danilo Medina exhortó este domingo a los peledeístas a reconocer las consecuencias de sus propias decisiones políticas y llamó a su militancia a trabajar unidos para renovar y fortalecer el partido sin lloriqueos ni pataleos. Agni Toribio con los detalles. Trabajen unidos, porque aquí nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. El presidente del Partido Morado llamó a sus compañeros a que de las elecciones internas que se celebrarán durante este 10º Congreso surja una nueva dirección escogida democráticamente, la cual tendrá la misión de tomar las directrices del partido para volver a conectar con la gente. Sí, es cierto, hemos cometido errores. En los últimos tiempos el PLD ha estado por debajo de las expectativas de nuestra gente. Pudimos estar más alerta, pudimos estar más cerca de la gente, pudimos dar mejor respuesta. Es verdad, aún con la mejor de nuestras intenciones, con todo nuestro esfuerzo, no pudimos impedir que hubiera equivocaciones. Asimismo, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charles Mariotti, enfatizó que urge realizar profundos cambios en esa organización y pidió a los actuales líderes pasar la antorcha. Que no hay que tener miedo a pasar la antorcha. No hay que tener miedo. Ya ha ocurrido antes. Ya ha ocurrido antes. Y de cada crisis este partido salió más fuerte. Más vigoroso. ¿Por qué tiene que ser diferente ahora? Con toda energía, compañeros y compañeras, proclamar el compromiso de todos y todas, fortalecer el partido para defender el pueblo. Durante el acto de apertura al Congreso, la ausencia de destacadas figuras de esa organización política se hicieron notar. Algunos de ellos enviaron sus excusas con anticipación, entre ellos los ex candidatos presidenciales del partido Gonzalo Castillo y Abel Martínez, así como la ex vicepresidenta Margarita Cedeño. También estuvieron ausentes Euclides Gutiérrez Félix y Carlos Pared Pérez. Desde ya lamento no poder estar ahí presente físicamente, pero estoy de corazón. Tengan la certeza de que estoy con el pensamiento junto a ustedes en este momento tan importante para el PLD. El evento, que durará 3 meses, fue realizado en memoria del fallecido miembro Reinaldo Pared Pérez. Uno de sus principales objetivos es para analizar la derrota del PLD en los últimos periodos electorales. Para Telenoticias, Agni Toribio.